Hola amigos, soy Iván, te doy nuevamente la bienvenida al canal Reseña Perfumes. Esta semana te traeré un top 10 perfumes nicho donde el cuero es protagonista. ¿Quieres saber cuáles son? Te lo cuento en este video, acompáñame. Bien, como dije en la introducción, esta semana te traeré 10 perfumes donde el cuero es protagonista. Esta semana van a ser 10 perfumes nicho y espero la próxima semana 10 perfumes de diseñador. El cuero es un material noble que está asociado con la elegancia, con el lujo, y en perfumería es una de las notas favoritas mías, pero hay que reconocer que el cuero, cuando se trata en perfumería, y sobre todo cuando el cuero es protagonista en un perfume, no es de gusto transversal. A veces pueden ser perfumes que son pesados o no muy frescos, perfumes densos también. Pero que en la ocasión correcta, con la vestimenta correcta, con la personalidad correcta, es un complemento perfecto que te aporta el carácter. Hay muchas formas de incorporar el cuero en la perfumería. Yo acá he tratado de seleccionar perfumes donde el cuero es protagonista. Me ha sido muy difícil establecer este ranking y por lo mismo haré algunas menciones honrosas que no son parte del ranking, pero sí conviene tener en cuenta. Estas menciones honrosas corresponden a perfumes que no forman parte del ranking, que tienen cuero, pero quizá el cuero no es un protagonista 100%. Son excelentes perfumes para que tengas en la mira. El aire del desierto de Andy Tower y el corazón del desierto también, espectaculares perfumes donde el cuero también se acompaña con otras notas, espectacular, elegante 100%, este perfume lo recomiendo. Tengo una reseña donde puedes ver más en detalle el tipo de aroma que tiene este perfume. Esa es una mención honrosa. Otra es Iris Shot de Olfactive Studio. Este perfume es la pareja perfecta de Dior Homme Parfum. Un iris también con cuero, con un toque unisex, un poquito femenino. Este perfume, espectacular perfume. Segunda mención honrosa. Otro es Voodoo de la Casa Made New York. También tiene cuero, pero tiene otros componentes, donde el cuero no es el protagonista principal. Pero sí tiene cuero y es espectacular. También tengo una reseña, puedes revisarla con calma. Voodoo de Made New York. Otra mención honrosa, Christian Dior de la casa privada. Leather Oud. Este perfume es un cuero de gato, digo yo. Tiene una salida animálica tipo meado de gato. Te aguantas esa salida y después queda un aroma que es bastante bueno, unisex. Algo maduro, este perfume Leather Oud de Christian Dior, cuero de gato. Y otras menciones honrosas que tengo, Dican, pero que no forman parte de este ranking por no tener la botella completa, pero sí que te puedo comentar. Iron Duke, espectacular perfume. Este es un cuero potente con pólvora, con maderas, con humo, espectacular. Cuando tenga la botella completa, yo creo que va a formar parte de este top de cuero, sin duda. Otro, Mancera White Leather, también un cuero animálico que es muy agradable. The Voice of Snake de la casa Gucci, este es un Gucci Guilty Absolute, pero con esteroides. Espectacular perfume también, algo complejo y difícil de entender. Y otro perfume que puedo mencionar como mención honrosa aquí es T-Rex de Zoologist, un cuero animálico potente. Hay uno de la lista que tiene algo de T-Rex, ahí te lo voy a comentar. Bien, esas han sido las menciones honrosas. Sin más preámbulos, comencemos con este top 10 de perfumes de cuero versión nicho. Número 10, Velvet Oud de Latafa. Este perfume es espectacular. Para tener una idea, esta es la pareja perfecta de Tom Ford Hombre Leather. Tengo una reseña donde puedes revisar más en detalle el aroma. Acá tenemos un cuero tipo chaqueta de cuero nuevo, con toques levemente almizclados, algo floral que lo hace perfectamente unisex. Y a pesar de que tiene oud e incienso, este perfume no resulta demasiado pesado. Es el max, el unisex de la lista. Recomiendo para mujeres, si te gusta la nota de cuero, ten en cuenta este perfume. Es también el más barato de la lista. Este precio tiene un precio de diseñador, $50 aproximadamente, los 100 mililitros. Espectacular. También con un rendimiento espectacular, buena proyección, dura una jornada completa perfectamente. Y como dije, no resulta muy pesado, lo cual lo hace ideal para situaciones semiformales y casuales en general. El toque floral, como dije, le da también algo de frescura y permite uso unisex. A las mujeres invito a probar este aroma. Te va a aportar carácter, jerarquía. Requiere personalidad, por cierto. No es un perfume demasiado fácil, pero
Bien, en oficina, uso ocasional, va muy bien este Velvet Wood de la Tafa número 10. Número 9, un perfume que es el más complejo de esta lista. Montale Oud Cuero de Arabia. Tengo una reseña donde hablo de este perfume en detalle, te invito a revisarla. Es una reseña que creo que es una buena reseña, viene muy de cerca la recomendación, pero me quedó buena esa reseña, describo muy bien este aroma. Es un aroma que se escapa a los cánones tradicionales de la perfumería, de encontrar un perfume bueno, un perfume bonito. No, esto se escapa, es totalmente atípico. Es un cuero con un oud muy potente, con un aroma tipo establo, un aroma como de cuero de caballo sudado. Un aroma de un cuero algo animálico, ahumado, como tipo betún de zapatos. Si a 100 personas le das de probar este perfume, probablemente 90 personas te van a decir que no les gusta. Es un perfume que es complejo, que es difícil de entender, es poco versátil, excelente duración, duración infinita, espectacular, y hay que tener cuidado también con la cantidad de atomizaciones. Tiene una estela pesada, potente, y es un perfume que es invasivo, no es de gusto de masas, pero cuando le agarras el hilo o el ritmo a este perfume es espectacular. Principalmente lo veo en situaciones casuales, semiformales, con chaqueta de cuero. Esto te complementa muy bien. Alfa, dominante, rudo, potente. No para uso romántico, no para oficina. Precio, Montale tiene este precio muy razonable para la joya de perfume que es. Esto es realmente espectacular. En la reseña digo que si esto fuera un cuadro, no sería un cuadro bonito, de un paisaje bonito, de Renoir, Rembrandt, por ejemplo. No, esto sería Saturno devorando a sus hijos de Goya. Ese cuadro representa muy bien a esta maravilla, Montale Oud Cuero de Arabia, número 9. Número 8, un perfume rudo, rebelde, Quorum de Orto París. Y tengo una reseña hace poco de este perfume, también te invito a revisar. Acá tenemos un cuero con especias, con incienso, con tabaco, con notas animálicas que se comen a las pocas notas frescas que puede tener este perfume. Este es un cuero como de chaqueta de cuero, pero muy ahumada. Para tener una idea, es un interlude de Amouage con mucho cuero, con esteroides. Tiene un rendimiento excelente en mi piel. Esto es de estela pesada. Una proyección también que puede ser invasiva. Hay que reconocer que es poco versátil este perfume, es pesado, es oscuro, es alfa, dominante, rebelde, rudo, masculino. Por lo mismo, requiere mucho carácter y personalidad. También lo veo para situaciones ocasionales, en general, situaciones casuales, semiformales. En oficina, un uso muy ocasional, de vez en cuando. No para el día a día, esto es un perfume que si lo usas muy seguido podría aburrir porque tiene un componente muy pesado. No vas a pasar desapercibido, no vas a pasar desapercibido con este perfume, te lo garantizo. Si no te conocen, el mensaje que entrega esto es claro, rebelde, rudo, dominante. Eso es el número 8, Quorum de Orto Parisi. Número 7, African Leather de Memo Paris. ¿Por qué África y no el aire del desierto de Andy Tower? Bueno, porque creo que en este perfume el cuero está más presente que en el aire del desierto. Tengo una reseña, entre paréntesis, donde hago una comparación entre African Leather y el aire del desierto. Así que aquí el cuero está más presente, pero quizás de esta lista acá el cuero no es protagonista que se robe toda la película. En este perfume el cuero está acompañado de notas muy potentes de cardamomo, especias, tiene también un toquecito dulce este perfume, que lo hace ideal para días fríos donde quieras aportar elegancia y distinción. Este perfume está muy bien. También veo que este aroma tiene un componente muy importante de seducción y de sensualidad, que no es lo mismo, pero este reúne esos requisitos. Quizás no para un primer encuentro romántico, pero sí, si tu pareja ya conoce este tipo de aroma, esto es espectacular en esa circunstancia. Principalmente lo veo en situaciones casuales y semiformales, siempre bien vestido. Admite también un uso ocasional en oficina, elegante, sofisticado. Este perfume no es tan pesado por las notas algo frescas que tiene y dulces, no lo hace tan pesado, permite uso unisex también. Gran perfume en el número 7, African Leather de Memo Paris. Número 6,
Falcon Leather de la casa Matier Premier. Esto es gentileza de Rapport MPC. Este perfume fue creado en el año 2019 y acá tenemos un perfume con un cuero vegetal. Este es un perfume 100% vegano. Y la idea detrás de este perfume es hacer un perfume de cuero inspirado en los guantes de cetrero, estos que utilizan aves rapaces para cazar, normalmente halcones. Ese guante, que es un guante que cubre todo el brazo con un cuero que es suave, pero un cuero que no es terminado, un cuero grueso, eso inspira a este Falcon Leather de este perfume de cuero de la casa Matier Premier. Acá tenemos un perfume donde se exacerba este cuero con la salida gracias al azafrán. Y el alquitrán de abedul también profundiza ese cuero oscuro, ese cuero pesado, pero que por otro lado el benjuí y el lábano aportan la frescura con un cuero más suave, un cuero tipo cuero de ante, tenemos acá en este perfume. Por lo tanto, el resultado es un perfume que es fácil de usar dentro del contexto de un perfume de cuero, es fácil de usar, no es complejo, es un cuero suave tipo gamuza, que converge en el secado a toques terrosos, apolvados, muy elegantes. Este perfume también tiene una nota de oud, que es un oud muy suave que aporta una elegancia en este perfume. Y en el secado el ámbar aporta un leve toque dulce que lo hace muy atractivo. El resultado es claro, tenemos un perfume con un cuero, que es un cuero elegante, que permite uso unisex totalmente. A mujeres invito a que puedan también probar este perfume, porque también te aporta esa nota de carácter que tiene el cuero. No es un perfume demasiado pesado y lo veo principalmente en situaciones casuales y semiformales. Y para ser un perfume de cuero también es bastante versátil. Otoño, invierno, también podría usarse en primavera y alguna noche de verano también, por las notas frescas asociadas a este perfume que no lo hacen muy pesado. En oficina creo que aporta elegancia y lo veo más para un macho sigma que un macho alfa. Esto no es tan autoritario, es más intelectual. Ese es número 6, gran perfume, Falcon Leather de Matier Premier. Número 5, un perfume gentileza de los amigos de cruzyvalencia.cl, que te dejo el link en la descripción. Cuero andaluz, cuero andaluz de la casa Rania G. Este perfume es el segundo más complejo de la lista. Yo diría que es más complejo que Quorum de Orto Parisi, por ejemplo. Quorum es más pesado, pero esto es más complejo. Y acá tenemos un T-Rex domesticado. Tiene un cuero complejo, un cuero trabajado, un cuero curtido, pero también un cuero animálico junto con oud. Algunas notas florales que le aportan el toque fresco a este perfume, muy leve. Y precisamente la salida es compleja, que nos recuerda a T-Rex de Zoologist. Por supuesto, esto, como digo, más domesticado, más fácil de usar. Pero aguanta el secado porque después aparecen esos toques tipo solventes químicos, un cuero del estilo zapato nuevo de cuero, que es un cuero muy elegante, muy sofisticado también. Lo veo para situaciones semiformales a formales, uso ocasional también en oficina, porque marca territorio, impone respeto este cuero andaluz de Rania G. Dura una eternidad, esto tiene excelente rendimiento en piel, una jornada completa, incluso para el otro día, en ropa muchos días, excelente rendimiento también. Muy masculino, muy varonil, este cuero andaluz, espectacular. Rania G está en el número 5. Número 4, ¿cuál tenemos? Tom Ford, Tuscan Leather, Eau de Parfum. Este perfume es espectacular. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Mención honrosa en este es la Yuka Wan de Rasasi. Tengo una reseña donde hablo de un duelo entre Tuscan Leather, la Yuka Wan, y Tom Ford, Hombre Leather, donde te invito a revisar. Pero la Yuka Wan de Rasasi y este comparten notas que podríamos simplificar en que tiene una nota de frambuesa con cuero. Pero este va en el ranking porque es este perfume, el, entre comillas, el original. Acá tenemos un cuero rudo, pero elegante también. Un cuero tipo zapato de cuero nuevo, con aromas como de solventes químicos. Eso también se aprecia acá. Por lo tanto, resulta en un aroma muy masculino, alfa, de adulto joven. Esto no es para niñitos ni adolescentes. Un perfume que también es muy seductor, que tiene una nota de cuero muy realista. Y a pesar de que el cuero es protagonista, no resulta pesado ni ahoga este perfume. Lo veo principalmente en situaciones semi-casuales, formales, siempre bien vestido, de traje. En oficina también va muy bien, va perfecto con un ejecutivo superior. Impone presencia,
Sin ser un aroma demasiado serio, este perfume te aporta la elegancia que necesitas. Número 4, Tuscan Leather de Tom Ford. Bien, ya entramos en el top 3 de estos perfumes de cuero edición nicho. Número 3, Acqua di Parma Leather Colonia Concentré. Este perfume, tengo acá la versión que es la botella café, que viene en una caja de color marrón café, y la botella del mismo color. Acá tengo que hacer un paréntesis y hacer una mención honrosa a Montale Oud Leather, que es un perfume que tiene notas que son muy similares a Acqua di Parma Leather. Tengo una reseña donde hago esa comparativa, así que mención honrosa también para este perfume de Montale. Y acá, como dije, esta botella es una botella, la versión de la botella marrón, es una versión descontinuada que se ha transformado prácticamente en el santo grial de los perfumes de cuero, encontrar este perfume en esta versión, ya que la versión que lo reemplazó, que es una botella de color negro y una caja de color negro, dicen que es el mismo aroma, pero que ya no tiene el mismo rendimiento, que fue reformulado. Yo no conozco esa, no podría emitir un juicio al respecto. Pero acá tenemos, como dije, el Santo Grial. Es un perfume que cada vez se hace más escaso y el precio sube y sube. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, un perfume de cuero, un cuero muy real, tipo zapato de cuero nuevo, con esos solventes químicos, pero que tiene una base, una colonia italiana fresca de unos cítricos italianos, y por lo tanto que aporta esa frescura a este gran perfume. Es un perfume que es alfa indiscutible. Tiene un excelente rendimiento en mi piel, esta versión, excelente rendimiento. Es algo más serio que Tuscan Leather, del número 4, y también algo más serio del perfume que viene a continuación, en el número 2. Es también más maduro. Es un aroma de gerente. Es un aroma que puede usar el principal ejecutivo de la empresa, el dueño de la empresa, puede usar este perfume, donde impone presencia sin ni siquiera hablar. Es un perfume que no es para tímidos, pero no es necesario ser tan elocuente. El perfume prácticamente habla por sí mismo. Eso es número 3, gran perfume, Acqua di Parma Leather Colonia Concentré. Número 2, un perfume que hasta hace poco tiempo fue mi número 1, pero fue destronado. Tom Ford, Hombre Leather, este perfume. Tengo una reseña donde hablo de este, una reseña triple de este con Tuscan Leather y la Yucca One. Este, como dije, era mi top 1 hasta que fue destronado. Es realmente espectacular. La primera vez que olí este perfume, me voló la cabeza. Quedé asombrado con este perfume, que es un cuero, pero también con notas muy fuertes de cardamomo, cuero, jazmín, ámbar. Y tienen resultado un cuero muy realista, tipo chaqueta de cuero nueva, con un cuero que no es sucio para nada. Un aroma muy denso, tiene excelente rendimiento también en mi piel. Un aroma que lo visualizo para adulto joven, no serio en demasía, con traje o casual, pero siempre bien vestido, con personalidad. Con esto vas a atrapar miradas, te van a seguir con la mirada por este aroma. Es para personas extrovertidas, es un perfume masculino, extremadamente sensual. Es este perfume, alfa total. ¿Quién usaría Tom Ford Hombre Leather para tener una idea? Don Draper en la serie Mad Men. Él usaría Tom Ford, Hombre Leather, que está en el número 2. Y aquí hago un paréntesis porque hace poco tiempo salió Tom Ford Hombre Leather, la versión Parfum, la que tiene la etiqueta blanca. Y bueno, los dos están en el número 2. Sin duda, podríamos decir muy brevemente que este es más o menos el mismo aroma, con un toque un poquito más fresco, un poquito más floral, un cuero un poquito más suavizado, siempre en el contexto de una comparación mano a mano, para darse cuenta de las diferencias que están más bien en el margen. Si te dan a probar solo uno, prácticamente no lo puedes distinguir cuál es cuál, pero si en una comparación mano a mano, como digo, son diferencias más sutiles. ¿Cuál es mejor? Sería un buen tema para una próxima reseña, ¿verdad? Pero número 2 entonces, Tom Ford Hombre Leather, en este top de cuero. Y llegamos al número 1, el perfume que destronó a Tom Ford Hombre Leather. Es este perfume que tengo acá, de la casa Clive Christian, de la casa inglesa. Woody Leather with Oud Intense de Clive Christian. Este perfume, gentileza de los amigos de Pro Aroma CL. Acá tenemos un perfume espectacular. Este perfume fue creado en el año 2017 por Christian Provenzano. Y la presentación, miren qué bonita. Esto viene a su vez en una caja de cartón y acá en una caja
que es un material duro, no sé si es madera, con el logo, el emblema de la marca. Y ahí está el perfume, que es realmente espectacular acá. Acá tenemos un perfume, déjenme probarlo, que es un perfume de cuero, pero ultra elegante, donde tiene una salida de madera de oud con una mandarina muy suave que aporta ese toquecito fresco. En las notas de corazón tiene tabaco, azafrán, con un leve toque ahumado que no lo hace un perfume pesado para ser un perfume de cuero. Y en el fondo cuero, maderas, notas orientales. Acá tenemos un perfume maravilloso, un perfume que tiene un equilibrio perfecto de notas frescas y notas pesadas. Es quizás parecido, para tener una idea, algo parecido a Tuscan Leather, pero sin la nota de frambuesa, la nota frutal, y elegante a la máxima potencia, más no poder este Clive Christian de Woody Leather, el perfume With Oud Intense. Es tan elegante esto que incluso en un matrimonio, yo se lo recomendaría, un matrimonio en días de otoño, una noche de otoño, al novio le recomendaría Woody Leather de Clive Christian. Ciertamente que con Woody Leather de Clive Christian es el perfume más elegante que he olido, donde el cuero es protagonista. Tengo muchos perfumes elegantes, pero este con cuero como protagonista es de lo más elegante. Acá tenemos un perfume que tiene un equilibrio entre la elegancia de un hombre serio, pero también de un hombre extrovertido. En una fiesta perfectamente también se adapta este perfume. Impone presencia. Huele a lujo, huele a dinero este perfume. Es un aroma realmente que atrapa, es un aroma que vuela a cabeza, que es muy adictivo, muy sensual, elegante, sofisticado, masculino. ¿Quién usaría este perfume? Este perfume lo usaría el más elegante de todos. Cualquier personaje, imagínate, el más elegante usaría este perfume. Lo usaría el tigre con más rayas de la selva, el león con la melena más grande, el elefante con las orejas más grandes. Usaría Woody Leather With Oud Intense de Clive Christian. Bien, ese es el número uno, este gran perfume. Si te gustó este video, ya sabes, apóyame con un like. Si es primera vez que estás por este canal, también apóyame con un like, suscríbete para ayudar a posicionar mejor este canal. Comparte el video con alguien que le pueda interesar. Hazle clic en la campanita para las próximas notificaciones. Besos, abrazos y nos vemos en la próxima reseña con un top de cuero de el mundo de diseñador. Bien, eso es todo. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos. Adiós. Eso es todo, amigos.